Le subo de volumen. Bien. Hoy, en el tema de hoy, vamos a hablar. No voy a hablar de risa, ni de PlayStation 2, nada. Hoy vamos a hablar un tema muy difícil. ¿Cómo explicaré? Vamos a ver qué pasa. En unos comentarios me han dicho que llega una spinner a las 3 de la mañana, que pasarían cosas extrañas, muy extrañas, y me escondiera abajo de una cama con una neta. Bien, no sé, los voy a dejar con el video y en un rato nos vemos. Chao. Bien, ya estoy bien escondido. Y ahora vamos a girar el spinner a ver qué pasa. No tengo con qué enseñarles que ya son las 3. Mi reloj está adelantado por una hora. Son las 4 de la mañana. Y pues no estoy solo. Estoy con mamá, pero ella está dormida. Vamos a empezar a girarlo. Ay, no, pero no dice bien. Se dice que lo tienes que girar durante 1 minuto. Bien, ya dio el minuto. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos a esperar otro minuto. Empezando. Ahora. Empezando. Ahora. Bien, ya fue el minuto y pues, no pasó nada. Ya están tronando los cohetes, creo que hay misa. Y pues, me salvó la campana. O me salvaron los cohetes. Pero ¿cómo habrá misa los... Bueno, creo que sí hay misa los domingos. Pero a las 5 o a las 4, porque ahorita ya son las 4. Estuvimos... Bueno. No pasó nada. Comprobamos que... Al girar una spinner a las 3 de la mañana, no pasa nada. Simplemente es lo mismo que girar una spinner en la mañana, en el día, así soleado. Bien, los dejo con mi yo del futuro. No pasó nada. Eso lo hice en la mañana. Por eso traigo la misma ropa. Bien, pues no pasó nada. Espero que les haya gustado el video. Ya comprobamos que no pasó nada al girar un spinner a las 3 de la mañana. Denle like, suscríbanse y denle en favoritos. Gracias y hasta pronto. No, corta, 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 corta.